Una inhibición a la eventual candidatura presidencial de Félix Maradiaga estaría en manos de las autoridades del Consejo Supremo Electoral, explica el abogado y analista político Eliseo Núñez. No es lo mismo residencia que domicilio, son dos cosas diferentes, y además no es lo mismo residir en un lugar que estar de paso o básicamente, que fue el caso de Félix, tener que exiliarse de un país. En el tema de la residencia hay que ver también en los temas que son estrictamente legales, dónde recibía su correspondencia, dónde mantenía su relación con el resto del público en Nicaragua. Entonces, todo esto lo puede alegar Félix en caso de que le quieran aplicar esta inhibición por esa vía, porque realmente él tiene dos cosas que están a su favor. Uno, que él, según lo que ha dicho, no ha cambiado su lugar de residencia, o sea, él siguió legalmente residiendo en Nicaragua. Lo segundo es que él tuvo que salir del país, no voluntariamente, sino por circunstancias de persecución, lo cual también abona al primer punto, que es que no cambió nunca su residencia. En este caso va a ser el Consejo Supremo Electoral. No miro otra posibilidad, porque no se está alegando nada que tenga que ver con la Corte, esto es materia electoral, pero en el caso de esta inhibición, también muere la inhibición en el Consejo, porque lo único que pasa a la Corte son los temas que tienen que ver con cancelación de personería. Indica que antes de ocurrir la acción inhibitoria, debe haber ocurrido la inscripción formal de la candidatura ante el Poder Electoral. Tiene que ser inscrita en el Consejo. O sea, el Consejo no puede anular, inhibir o cualquier lo que no conoce, porque es bajo el principio de que solo existe lo que está en el proceso. Y así es para el Consejo Supremo Electoral también. Solo existe lo que tiene en el proceso. Y en el proceso actualmente no está el tema de la inscripción de Félix como candidato en el Consejo Supremo Electoral. Es decir, tiene que esperar que lo inscriban para después decidir qué se va a hacer alrededor de él, y tiene que darle el derecho a la defensa. No es que simplemente lo va a sacar de la lista y ya está. Marcos Medina, Noticias 12.